La consulta viene al final de todo, Verá. Digamos, la liquidación para mí está bien hecha, pero el juzgado hay algo que no entiende y que me parece que ya sé por qué es y se lo voy a tener que explicar, no lo van a entender, pero bueno. ¿Ves? Acá el promedio de pendiente me da 11.466. Sí. ¿Sí? Y el topeado 11.380. Bueno. Yo me anoté esos dos números ¿Y acá a qué para. iría con tope? Bueno, acá el juzgado me dice que va sin tope porque no aplica la resolución 06. Bueno, ¿Sí? para Que es nosotros la. iría con tope, pero bueno, si el juzgado dice sin tope, ¿no, Martín? No, no, pero hay juzgados que tienen criterio Vera que directamente no No, corresponde, no se fijan por no entran eso. en confiscatoriedad directamente. Claro, Igual es ellos me poquito. dicen, mira, como la ley no lo decía, la resolución está agregando un tope que no corresponde. Entonces, le pongo sin tope. Sí. Bueno, acá está el tema, que acá que le pones sin tope también, Claro, ¿no? acá es donde viene el problema. Es el control del tope, sí, entre autónomo y Claro. dependiente en los periodos simultáneos. Claro. Si yo, por ejemplo, le pongo que lo compute en forma independiente, Ahí iría el sin tope. sin tope. Para mí sí. Por eso ahí te pone los 11.000, no te lo bajo. Claro, a ver, espera. Ahí te hace la cuenta con los 11.000. Porque si no, capaz que te lo baja. Es que si ahí le pones con tope, lo que Proporcional. hace es en el periodo Se que juntan los tiene dos. simultáneos, te prorratea hasta completar el tope y ahí te va a bajar los promedios. Claro, bueno, y ahí el problema que el juzgado me decía, me estás acompañando un cálculo donde el promedio sin tope te da esto, pero después para el cálculo usas otro promedio. Claro, porque vos estás poniendo sin tope y después le pones con tope. Se supone que si vos destopeás las remuneraciones, el tope del control tope también iría sin tope, porque si no, ¿para qué Claro. estás destopeando allá en las remuneraciones si después lo vas a topear adelante? Para eso lo topeás de entrada, ¿entendés? Para mí es por eso que el juzgado es lo que no entendía. El problema, Sebastián, es que vos le liberabas el La promedio remuneración. dependiente, pero cuando se juntan los periodos, Cuando choca ahí con se lo autónomo, aplicabas ahí y lo por eso topeaba. no te coincidía. Claro. Entonces, acá era donde estaba el problema. Acá te pone los 11.400, lo que te daba, ¿ves? Te hace la cuenta Bueno, con lo que va, con lo que vos dijiste sin tope. claro, el tema es que yo la liquidación anterior, acá me terminaba poniendo, Claro, menos. me terminaba poniendo otro promedio. Por eso, Sí, porque sí. topeas de lo que te dice Martín, cuando prorratea autónomo y dependiente. Claro. Así sería Tenía razón. el correcto hacerlo, ¿no? Claro, entonces estaría liberando dos topes, uno el de la actualización cuando se actualiza y el otro el tope imponible máximo. Exacto. Ahora, ahora. No, el tope No, pero imponible más de máximo acuerdo. no. Estás liberando el tope de cuando se suman los dos. Es el Cuando mismo se tope. actualizan, es el mismo tope. Ah, puedo decir que cuando. Porque yo lo que pensaba, digo, el fallo Sterovich y eso se refiere al artículo 9 No, al y 25 la se resolución refiere. 6 es otra cosa. No, el Esterovich tiene que ver con el 25. El 9 es cuando te aparece el cartel que tenés que Claro. elegir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ese es el histórico. Ese es el 9. Y el 25 es cuando se actualiza esa remuneración histórica. Acá estamos hablando de Ahí. la parte de actualización, que es el Y la 25 y no el pantalla 9. esa, la segunda donde me sale Esterovich, se refiere al 25 cuando se Siempre, actualiza. esas tres preguntas serían al 25. Perfecto, entonces le pongo que no hay tope y chao.
Listo, sí, porque si está liberando allá, ponele todo sin tope. Sí, porque ahí me consideraría bien la liquidación Por y eso, ahí tendría lo que quiero el juzgado. juzgado lo que quiere es eso. Pero estuve, te juro, haciendo 20.000 cálculos para tratar de darme cuenta cómo llegaba a ese promedio el sistema Pero vos nunca y pusiste sin tope. acá están las cuentas que hice. Pero nunca le pusiste sin tope en la pregunta esa de sin tope, con tope o estirovich. Probé las tres opciones hasta Y que me di bueno. cuenta que si liberaba el Ah. tope me coincidía. Entonces Está dije, bien. bueno, acá está el problema. Claro. Era. Pero tenía miedo de estar haciendo algo que no me lo ordenaba la sentencia. Está bien, pero es lo que quiere el juzgado, además. Porque ellos en la sentencia me dicen, tenés que tomar la remuneración por la cual aportaste. Después actualizarla y liberarle el tope. Pero la remuneración que vos computás tiene que ser por la que aportaste. Bien. Entonces yo Siempre. pensaba que el fallo Sterovich era eso, era No, de siempre es por el todo. 25. Claro. Bueno, perfecto.